El pasado mes de junio, la Facultad de Arquitectura buscó realizar un concurso donde se generara un espacio de encuentro entre sus alumnos para que desarrollaran y expresaran sus ideas y puntos de vista de la arquitectura de una forma creativa a través del video y la fotografía. Y así surgió 5 minutos encuentro de ideas sobre arquitectura. En este programa especial en Los Nicolaitas le mostraremos a los 3 primeros lugares del video documental ganadores de este concurso. Comenzamos con el tercer lugar, basado en los famosos memes que circulan por las redes sociales para explicar la creatividad. Es Liliana Estrada, del segundo semestre, quien nos presenta, en sus propias palabras, el proceso creativo del mismo. Mi nombre es Liliana Estrada, soy de segundo semestre y participé en el concurso de encuentro de ideas sobre arquitectura. Participé al lado de un compañero, pero no se encuentra. Nosotros tratamos nuestro video acerca de la creatividad. Nuestro video es un poco peculiar, ya que nos basamos en lo que son los memes. Se nos hizo como interesante el poder explicar un tema de una manera más dinámica, ya que creímos que los temas, pues, se tendría que tener mucha información para que quedaran claros, y pues nosotros lo resumimos y dimos como más dinámico. Pues la creatividad es algo muy importante para nosotros como arquitectos y en general para todas las personas. Yo en lo personal creo que a algunas personas sí se les dificulta mucho como tener creatividad en ciertos ámbitos o ahora sí que ya en todas las situaciones de la vida. Yo pienso que cuando tú quieres ser creativo es cuando menos eres creativo, o sea, es algo que te sale espontáneamente. Hay veces que puedes estar dormido, tienes tarea o algo y te despiertas y dices, ay, esta idea es muy interesante y la apuntas. Por eso yo siempre he creído que es muy importante tener un lugar de notas para, pues, simplemente para estar dibujando, escribiendo o imaginando tus cosas. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? Oye, es que necesito que me ayudes. Tengo que hacer un video acerca de la creatividad y no tengo ninguna idea. ¡Ayúdame! ¡Ay! ¿Por qué no haces un video de momos? Oye, no se me había ocurrido hacer eso. Es una grandiosa idea. ¿Acaso eres Zeus? Obviamente. Oye, pero ¿cómo quieres que lo haga? Ya, déjame dormir. Oye. Ok. Poniéndonos más serios, para poder comprender lo que es ser creativo, necesitamos saber primero qué es creatividad. La definición de diccionario es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Es una cualidad espontánea que tenemos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas, ya que vamos pasando por situaciones las cuales nos ayudan a ¿cómo es? ¡Desarrollarla! Ajá, desarrollar. Si bien se sabe, no todas las personas la desenrollan en la misma cantidad. También debemos de tomar en cuenta que nuestro cerebro se divide en dos partes. El lado izquierdo, que es el encargado de todo el razonamiento lógico, matemático y todas las ciencias exactas. Y el hemisferio cerebral derecho controla el pensamiento creativo, controla la mano izquierda, la fantasía, el talento musical y todas las actividades artísticas que podemos desarrollar. Se especializa en la percepción visual y espacial, más que en las palabras y conceptos. Este lado está más ligado a la intuición y a los sentimientos. Como decía Pascal, el corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Bueno, ahora que quedó claro qué es creatividad, podemos decir que el ser una persona creativa consiste en crear o innovar en algún ámbito, no necesariamente en el arte ni en solucionar problemas, sino en cualquier ámbito que puede ser
tanto como ciencia, danza, que oh vaya que hay creatividad ahí, deporte e incluso política, por no mencionar otros campos. Ricky, Riquín, Canallín, Ricky, Riquín, Canallín. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos, estamos en el... ¿Qué? Nosotros utilizamos los memes que pues están ahorita en redes sociales, que las redes sociales pues es algo que ya es muy importante hoy en nuestro día. Bajamos lo que fueron los memes y nosotros lo modificamos, o sea, bajamos un meme y nosotros le metimos nuestra voz ya explicando lo que sería el tema. Pues a mí los memes la verdad se me hace como una cosa muy creativa, ya que necesitas como mucho ingenio para desarrollar un meme en sí, o sea, es creatividad en sí, o sea, es como el mensaje implícito que tiene el tema. Pues yo creo que la arquitectura es algo que involucra mucho los sentimientos de las personas, importa mucho cómo te hace sentir o qué quieres plasmar tú como arquitecto. Entonces, ahora sí que el internet es uno de los medios de comunicación que está hoy en día, o sea, se podría decir que es el más popular. Y hay muchas maneras de investigar, no simplemente estar copiando y pegando o algo así. Hay muchos medios, ya sea por imágenes, videos, no lo sé, sería muy diverso. Según la maestra en arquitectura, Lesbia González Cubilán, la creatividad es un proceso personal que, dependiendo del grado de madurez, formación e información sobre el tema a trabajar, delimita los eventos que se traducen luego en un producto creativo. Después de la pausa, conoceremos el segundo lugar de 5 minutos Encuentro de Ideas sobre Arquitectura. Ya volvemos. Las líneas temáticas en 5 minutos Encuentro de Ideas sobre Arquitectura fueron: concepto arquitectónico, el significado de ser creativo y el espacio arquitectónico de la ciudad. La ganadora del segundo lugar es Aisha Zoe Ekiwa, quien a través de este proyecto expone la creatividad a partir de la filosofía de Platón y experiencias de la vida. Conozcamos más de este video con Aisha. Mi nombre es Aisha Zoe Ekiwa y yo participé en el Encuentro de Ideas sobre la Arquitectura 2018 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. El proyecto que yo desarrollé fue un video de menos de 5 minutos en el cual debía exponer uno de los 3 temas a elegir. El tema que yo elegí fue la creatividad y este video yo lo desarrollé a partir de un guión que yo escribí tomando ideas de la filosofía de Platón y algunas conclusiones que yo he llegado a tener a lo largo de mi vida. Entonces, el contenido del video es material que yo grabé estando en mi cuarto, en mi casa. Incluso, el guión habla mucho de la influencia que tiene el mundo sobre nosotros como artistas y en particular como arquitectos. Y en este video hay se pueden observar muchas de influencias que yo tengo ya directamente. Son libros que yo he leído, películas que yo he visto, música. Todo influye en la persona que nosotros somos y por lo tanto nuestra productividad creativa. Definitivamente el proyecto lo desarrollé muy rápido en un fin de semana.
pero quería que fuera algo sumamente sencillo y, bueno, considerando el corto tiempo que tuvimos para la elaboración, pues estoy orgullosa de mi trabajo y de lo que logré. En el principio todo era caos. El universo era una tela en expansión, fría, negra y vacía. Una visión enloquecedora de la nada, interminable e inconcebible, incapaz de visualizar en nuestra mente, de entender la inmensidad y la profundidad del vacío. Muchos mitos de creación comienzan de esta manera. El cosmos era nada, silencioso y oscuro. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y Dios dijo que la luz era buena y la separó de las tinieblas. El filósofo griego Platón le denominó a este dios Demiurgo, un genio ordenador, pero no un creador. El Demiurgo de Platón es un semidios hacedor, cuyas manos pusieron fin a la locura y la oscuridad, pero no creó el universo, solo puso las manos sobre de él y lo hizo a su gusto, moldeando y esculpiendo la realidad como él la quiso. Y sin embargo, la creatividad va siempre acompañada de las palabras innovación, novedad, pero no es así. Los seres humanos no podemos crear. No podemos sacar algo de la nada, no podemos generar ni originar. No somos originales. No somos pizarras limpias ni hojas de papel limpias. Estamos nublados y envueltos en recuerdos e influencias, algunos de los cuales son tan inconscientes que apenas podemos reconocerlo en nosotros mismos. No existe ningún individuo original, porque detrás de cada persona están todos los libros que te llenaron la cabeza de ideas y de sueños y que leíste una y otra vez en vez de dormirte, o quizá nunca leíste nada. Pero hubo una pantalla de televisión con películas que te mantuvieron despierto por la noche a los 8 años con miedo, que te hicieron reír y que te siguen haciendo reír porque hay cosas que nunca envejecen. El Padre Nuestro que te enseñaron a rezar y también a quienes no nos enseñaron. Esa vez que aprendiste a andar en bicicleta. Tu primer beso, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, y especialmente el último, que no pensaste que sería el último. Somos todos esas despedidas, los abrazos y sueños que hemos tenido desde niños, o tal vez desde la noche anterior. Somos todas las canciones, las que nos recuerdan a nuestros abuelos o a la primera persona en la que te enamoraste. Estamos hechos de piel y hueso y carne y tejido y pelo y tantos compuestos químicos y la ciencia puede explicarlo todo, aunque yo no pueda. Pero sé que también estamos hechos de las veces que lloramos y las veces que reímos. Somos un collage compuesto por cada puesta de sol, paisaje o techo que hemos observado. Una gran cantidad de cartas y páginas de libros y notas de amor y mensajes a las 3 de la mañana que cambiaron nuestras vidas para bien o para mal. Somos un caleidoscopio de emociones, de genética, cosas que podemos controlar y cosas que nunca podremos controlar. No hay un solo ser humano vivo o muerto que no haya sido influenciado por otro, por todo, por las posibilidades infinitas de la experiencia humana. Estar aquí respirando aire real en pulmones reales, con manos reales y ojos reales. Entonces no, no somos creadores, porque no tenemos un solo pensamiento que no haya sido influenciado por cada momento desde que comenzamos a existir. Si no podemos crear, entonces no somos creativos, y quizá esta palabra haya sido utilizada tantas veces sin sentido que hemos perdido el significado. Somos simples hacedores. Somos el semidios de Platón, el demiurgo, el genio ordenador. Porque la necesidad de crear es una necesidad de traducir, de ordenar, de hacer sentido de lo que tenemos dentro y lo que nos rodea, que es a veces tan absurdo que no nos queda más que bailar, que cantar, que pintar y dibujar, que hacer música y hacer ruido, de construir y diseñar, actuar y hacer universos con las manos y destruirlos cuando nos cansamos. Pero solo somos manos dispuestas a poner orden al caos que es a veces hermoso, a veces atemorizante. No podemos sacar algo de la nada porque nunca hemos sido nada. Somos las manos que moldeamos nuestras vidas, con la esperanza de que algún día volteemos a ver lo que hemos hecho y sea algo bello, algo hermoso, algo digno de mirar. En el Renacimiento se pensaba como el arquitecto como un hombre universal y no era nada más. Hay una distinción entre un albañil y un arquitecto. Y precisamente eso es lo que nosotros debemos de cultivar, es la cultura y es el saber. Esto engloba todo desde saber hablar hasta saber expresarnos gráficamente, hasta saber hablar de cine, de música. Realmente yo veo al arquitecto como un hombre o una persona que debe de poder saber de todo. Entonces yo creo que por eso es importante que como arquitectos nos formemos también en otras ramas del arte.
Ah, sí, bueno, me interesa la arquitectura como una expresión creativa, como algo sensorial, como algo más que simple función práctica me interesan las sensaciones y me interesa el ir más allá, el trascender en un proyecto. La creatividad tiene 5 fases de desarrollo: preparación, incubación, iluminación, evaluación y elaboración, a través de las cuales se llega a un producto, mientras que algunos autores atribuyen la creatividad a factores innatos de la personalidad de cada individuo, tales como su imaginación e intuición. Después de la pausa, conoceremos al ganador del primer lugar. Como disciplina compleja en términos de sentido, forma y soporte, estudio y análisis de la arquitectura, permite muchos medios para abordarse. La disciplina se basa en hacer, pensar y declarar a través de diversas formas de representación, tales como las revistas de arquitectura, los foros de debate, los trabajos sonoros, entre otros. Y finalmente les presentamos a Ana Gabriela Pineda Cárdenas e Ingrid Ivette García Rangel, ganadoras del primer lugar. Ellas cursan el cuarto semestre de la carrera. Utilizaron los edificios del centro histórico de nuestra ciudad para explicar el impacto arquitectónico en la población a partir de 2 elementos del barroco. Mi nombre es Ana Gabriela Pineda Cárdenas, soy alumna de cuarto semestre. Mi nombre es Ingrid Ivette García Rangel, también soy de cuarto semestre de la Facultad de Arquitectura. Participamos en el Encuentro de Ideas de la Facultad de Arquitectura 2018. Nuestro video trata sobre el espacio arquitectónico y la ciudad y quisimos tomar como referencia 2 edificaciones como emblemáticas de Morelia, que fue la Catedral y el Templo de San Diego. Bueno, como idea principal nos basamos en el barroco y nos basamos en los edificios barrocos más importantes, por así decirlo, de la ciudad de aquí de Morelia, que fueron los ya mencionados. Intentamos ligar esto justamente con el tema, cómo estos edificios influyen directamente en su entorno, cómo desde un inicio que fueron pensados, desde ahí ya están influyendo, ya que la catedral fue pieza clave, digámoslo así, en la traza de la ciudad, entonces esto ya está repercutiendo directamente en su entorno. La Catedral de Morelia es un icono barroco y una de las edificaciones más emblemáticas y representativas del estado. La catedral se localiza en el primer cuadro de la ciudad, conformando la traza del centro histórico. El estilo de su fachada es barroco sobrio, con un abundante y excelente juego de tableros moldurados, guardamalletas y pilastras en vez de columnas, logrando un conjunto ornamental que incluye sus elevadas torres. La catedral se posiciona en el cuarto lugar de las más altas de México. Las puertas de acceso se cubren de cuero bellamente labrado y pintado, dignas de ser admiradas por cualquier persona. El interior es de estilo neoclásico y destacan el coro y un bello manifestador de plata en el altar principal. Cada año, la ciudad de Morelia recibe a turistas nacionales e internacionales que vienen a conocer la ciudad, su arquitectura, tradiciones y costumbres.
Morelia se convirtió en la cuarta ciudad más visitada en México en Semana Santa, con más de 150.000 turistas. Su belleza arquitectónica y su historia son otras razones por las cuales se ha convertido en un ícono de la ciudad. Su bello entorno es un lugar tranquilo apreciado por su paisaje urbano. De escala monumental y grandes plazas a sus costados la hacen ser una de las más visitadas. El Templo de San Diego en Morelia es otro claro ejemplo del estilo barroco del estado. En su interior cuenta con el estilo barroco, neobarroco y afrancesado. Es una construcción con una sobria fachada barroca. En este recinto religioso, cada año acuden miles de peregrinos. El día 12, la calzada se llena de gente que hace fila para poder entrar al templo. A través de la tradición, la edificación influye en el entorno de la ciudad, alterando sus calles, su plaza y el desplazamiento de los habitantes. Una de las características que hace a este templo especial es su interior magníficamente decorado. Su opulenta decoración que se observa en sus muros, cúpulas y techo hace tener un cuidadoso interés por sus detalles. Este es considerado un templo querido por todos los morelianos. Lleno de diversas formas florales donde el color es predominante. Su interior es un contraste con otras edificaciones de la ciudad. El templo cuenta con un interior jarifo, siendo este propio del barroco. Para mí creo que es importante, y creo que para ambas así lo vemos, ver que la arquitectura se puede reflejar no solamente en un edificio, sino se puede tanto expresar como aprender también de otras maneras. Y una de ellas es visualmente, como es los videos y las fotografías también. Pues yo creo que una sensación muy grata. Del saber que no solamente centrarse en las materias, en los trabajos escolares, sino tener un poco más de creatividad, un poco más de ejercicio dinámico que nos pueda, pues, llevar. De esta manera llegamos al final del programa Los Nicolaitas, mostrando el quehacer y compromiso de las licenciaturas de la Casa de Hidalgo, que buscan desarrollar la creatividad de sus estudiantes a través de estos encuentros, con la finalidad de expresar sus ideas y puntos de vista de la arquitectura, teniendo como puente los medios audiovisuales. Por lo pronto me despido. Esto es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto.